So, okay, guys, I'm going to present to you my screen with the homework so we can revise it. So, can you see my screen now? Yes, teacher. Okay, perfect. So let's start. Here we have the homework, which was for yesterday. Okay. And this is about present perfect. Okay? Okay. So today we are going to continue working the passive voice, but in the present perfect. Remember that we already saw the passive voice in the present simple, the passive voice in the simple past, the passive voice in the present continuous, and here we are with the passive voice in the present perfect. So let's do it. So first, I'm going to remind you about the structure we should create, right, for the present perfect in the passive voice. So I'm going to do the first one as an example so you can see how to do it and remember how it is done. So here I go. I will put some colors so you can identify the parts of the speech and the parts of the structure, and it will be easier for you to do it after that. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero yo voy a hacer la primera oración, ¿cierto? Como ejemplo. Le voy a poner colorcitos porque yo pienso que así, pues, no sé, lo pueden identificar mejor, ¿cierto? Ver como cada parte de la estructura de la voz pasiva y cada parte de la oración, ¿cierto? Como qué significa, digamos, el sujeto, el verbo. Identificar cada partecita que conforma la oración pasiva. Para que así puedan tener como la idea más clara de cómo hacerlo en el segundo ejemplo. So the first one, it says, we have made much progress. So here we have the subject, right? So this one, I'm going to put it red. Then we have the verb have, which is for the tense, right? So luego tenemos el verbo tener, que es have, que le da el tiempo verbal, ¿cierto? De presente perfecto. Then we have the verb in the past participle, this one. And finally, we have the object of the sentence. So I'm going to put it green. So here we have it. So how should we do it? We should first put the object pronoun, ¿cierto? Entonces, para comenzar con la voz pasiva, siempre lo que hacemos es que colocamos el objeto de la oración, ¿cierto? Que en este caso es much progress. El objeto de la oración pasa a ser el sujeto en la voz pasiva. So here we have it. Much progress. Then we have the verb, which gives the present perfect, which is have, right? But in this case, it's not have, but has. Because we are talking about progress, right? Much progress has been. Then we add the being, right? The verb to be in the past participle. And I'm going to put it. Here, been, much progress has been, and then we have the verb
in the past participle too. Made. So here we have it. Aquí tenemos ya la oración, ¿cierto? En voz pasiva. Aquí nos falta agregar el agente, ¿cierto? Que es quien hace la acción. By we. By us. Both. Porque acá como match progress vas a ser el sujeto, ¿cierto? Es el objeto de la oración activa y pasa a ser el sujeto de la oración pasiva. Este, que es el sujeto de la oración activa, pasa a ser el objeto de la oración pasiva. Entonces, cuando pasa el pronombre we de sujeto a objeto, se convierte en el pronombre objeto. Y el pronombre objeto para we es us, nosotros. ¿Ok? So, that is the structure. We add always this. Siempre tenemos que agregarle el verbo to be. Ya sea, si el verbo to be es el que le da la connotación del tiempo. Si recuerdan, si lo hacemos acá, una comparación con la voz pasiva en presente continuo, podemos cambiar esta oración a presente continuo. Entonces, coloquémosla para que vean que siempre en la voz pasiva lleva el verbo to be. Entonces, sería much progress. Entonces, luego va is, luego por acá, being, y luego sí, el verbo en pasado participio, made. Vean, acá también tenemos este que sería el verbo que le da la connotación, ¿cierto? Para presente continuo. Estos dos le dan la connotación para presente perfecto y estos dos para presente continuo. Y luego ya los otros son parte de la estructura. ¿Listo? ¿Qué podemos notar ahí de similitudes? Chicos. Yoka, Miguel, Joner. Yes, teacher, I'm here. ¿Qué podemos notar que tienen parecido tanto la voz pasiva en presente perfecto como la voz pasiva en presente continuo? I don't know, teacher. Mira, por ejemplo, acá, el sujeto, ¿cierto? Es el mismo. Aquí está el verbo que utilizamos, ¿cierto? Que sería como el verbo auxiliar en el presente perfecto, que es has or have. Y acá tenemos el verbo auxiliar que utilizamos en el presente continuo. En los dos agregamos being, el verbo to be, ¿cierto? Ya sea en presente perfecto, si la oración pasiva es en presente perfecto, o being en presente continuo, si la oración es en presente continuo, ¿cierto? Y por último, miren, acá esto es igual e igual. ¿Qué pasa? En la voz pasiva, lo que mayormente siempre cambia es esto. Son los verbos auxiliares y el verbo que le da la connotación del tiempo. Eso es lo que tenemos que fijarnos cuando hagamos los ejercicios. Tenemos que saber si es presente perfecto, utilizamos esta combinación. Has been or have been. Si es presente progresivo, is been or are been. ¿Ok? Okay, guys.
So let's do this. This one. How it will be? ¿Cómo sería esta segunda? They have made Tom a supervisor. Primero analicemos. ¿Quién es el sujeto de la oración? They. They. ¿Y quién es el objeto de la oración? Tom. Tom, supervisor. Tom. Tom. ¿Dónde están las acciones? El verbo auxiliar, ¿cuál es? Made. Have made. Ajá. Have, y aquí made. Ese es el verbo en pasado participio. Y esto es lo que ha pasado con Tom, ¿cierto? Esta es como la acción. Entonces, ¿qué iría primero acá? Tom. Ajá, entonces quedaría Tom, el objeto, ¿cierto? Pronombre objeto, Tom. Luego. El auxiliar. Ajá, wow. En tercera persona, ¿cierto? Porque es Tom. Uh-huh. So has. Has. Y luego. Past participle, el verbo. Ajá. Luego va el verbo to be en pasado participio, ¿cierto? Been. Tom has been. Y luego. Made. Ajá, el verbo que da la acción. Made. Entonces, Tom has been made a supervisor, right? Mm-hmm. ¿Por quién? By them. By them. By them. Perfect. So we have it. Tom has been made a supervisor by them. So number three. How it will be? We have lost that opportunity. ¿Cómo quedaría? The opportunity. Ajá, that opportunity. Has been. Has been, right? Porque es una solita. Lost by us. Perfect. So that opportunity has been lost by us. Very good. Number four. Yoka, let's do number four. They have taken Tom back to jail. To jail. What is the jail? Cárcel. Cárcel. Yes, jail. ¿Quién sería el objeto de la oración? Tenemos aquí sujeto. ¿Quién sería el objeto? La cárcel. La cárcel. El Tom. No, Tom. Tom. A la cárcel. Yes. So, Tom. Tom has been. Ajá. Ahora el verbo. Taken. Ajá. Taken. Taken. Back to jail. Ajá. Back to jail. Okay. So Tom has been taken back to jail. Perfect. So now, Joner, are you there? So let's do it, Miguel. Okay. Number five. They have done nothing yet. So which one is the object? ¿Cuál es el objeto de la oración? They. This is the subject. Which one is the object?
Done nothing. Done is the verb. Nothing. Este es el verbo. Este es el verbo auxiliar, ¿cierto? Este es el sujeto, the subject. And this is what? Objeto. Ajá, the object. And that it's a complement. Nothing. Ajá, so nothing has. Has been done. Yet. Yes. By then. Perfect. Nothing has been done yet by them. Number six, Joka. ¿Cómo quedaría esta? Primero. ¿Quién es el objeto de la oración? Somebody has left the gate open. Do you know what is the gate? La puerta o la entrada. Ajá. The gate is the... Is the object, right? Somebody is the subject, right? Yes. Has is the... The auxiliary verb, the past perfect, the present perfect. This verb is in the past participle, right? Yes. And this one is the complement. Mm. Okay. There is the game, the gate. Uh-huh. Has been left open by somebody. Perfect. By somebody. Very good. Joner, are you there now or no? Creo que no puede escribir. No sé por qué. Puso que no puede escribir, sí. Pero sí, ahí escribió. Sí, pero creo que tiene problemas. Ah, ok. Sí, no. Ok, so, Miguel, let's do it. They have told Tom to leave. Who is the object of the sentence? Object, Tom. Ajá, perfect. Tom is the object. And who's the subject? They. They. The auxiliary verb? Have. Have. The verb in past participle? Told. Told. And the complement. So how it would be? Tom have. Tom have? Have. What a has? Tom has. Tom has. Tom. To live. By then. Perfect. Tom has been told to leave by them. Very good. So now, number eight, Joka. They have reported no injuries. So, who is the object of the sentence? They have reported no injuries. What is this, teacher? Injuries and heridas. Okay. No injuries. This one is the object. Yes.
And this one, what is this? This is the verb in the past participle, right? Yes, the verb. And this one? The auxiliary, right? Yes, auxiliary. And this one? The subject. Uh-huh. The subject. Perfect. So let's do it. No injuries, right? No injuries. Teacher, this is negative? Now, for this is no? For this no? No, ese no, ahí dice como ninguna herida, ninguna, sí. Okay. No injuries. Ajá. Ninguna herida o ninguna, ¿cómo se diría? Heridas. Ajá. Ninguna heridas. Ajá, ninguna heridas. Have been reported by then. Perfect. Very good. No injuries have been reported by them. Number 9, Miguel. Okay, teacher. The house. The house. Has been. Has been. Bought. Bought. By somebody. Perfect. Number 10, Luca. They have asked Tom to resign. Resign. Es como resignarse. Okay? Resign. Tom to resign. To resign sería el complemento. Entonces no iría. Tom. Ajá. Has been asked to resign. Sería como resignarse o renunciar, ¿cierto? Resign. By who? By them. Perfect. By them. This one, they have taken Tom to police headquarters. So how it would be, Miguel? Teacher, this is headquarters. Headquarters is a sede. Como el cuartel general, la sede de los policías. Okay. Entonces sería Tom has been. Tom has been, taken to policies, police headquarters by then. Perfect. So Tom has been taken to police headquarters by them. Number 12, Yoka. They have changed his schedule. Do you know what is a schedule? Teacher, escucha, no. Teacher. Sí. Teacher, tuve un problema con internet. ¿Será que me puedes repetir lo que vamos a hacer? Sí, vamos a cambiar estas oraciones activas a voz pasiva en el presente perfecto. ¿Ok? Listo. They... Espera que esta la está haciendo Yoka. La 13 luego la haces tú, ¿ok? Listo. So, Yoka, go ahead. They have changed his schedule. Do you know what it is? No. Horario.
Okay. Es que yo. His schedule has been changed by them. Perfect. By them. So now, Joner, number 13, la número 13. Teacher, no estuve tan pendiente a esta clase por internet, pero creo que va así. Okay, déjame explicarte. So, here first we have to look for the object pronoun. Entonces, primero, antes de comenzar a hacer la oración, vamos a analizar las partes de la voz activa, ¿listo? Entonces, this one is the subject. Este es el sujeto. This one is the auxiliary verb. This one is the verb in past participle. And this one is the object of the sentence. Entonces, ¿qué pasa en la voz pasiva? Siempre el objeto de la oración pasa a ser el sujeto. Luego viene el verbo auxiliar, que es el que le da la terminación del tiempo. Luego le agregamos been. Por último, colocamos el verbo en pasado participio. Y ya mencionamos quién hace la acción. ¿Ok? So, what would be? ¿Qué sería? The Dirk. Ajá, the door has opened some door. Has been opened by somebody. Okay. ¿Abriste otra vez o qué fue? Teacher, ¿me escucha? Sí, yo te escucho. Listo, ya. Yes, perfect. So now, Miguel, go ahead. Number 14. Tom has been. Okay, Tom has been. Offered. A job. By them. By they or by them? Them. Them. Perfect. Now, Joka, 15. Don has been killed. Oh, my God. By somebody. Perfect. Tom has been killed by somebody. Jesus. So now, Joner, number 16. Oh, teacher. Number 16. La número 16, ¿cómo quedaría? Gujón. Sería Tom, right? Tom. Ajá. Tom. Luego va esto. Has been. Ajá. Told. Ajá. Have gone home. To go home. By who? Teacher, creo que voy a salir un momento y ver qué le pasa a mi internet. A usted me escucha excelente. Sí, yo te escucho muy bien. Estamos escuchando bien. No se corta nada. Listo, gracias. Okay. So now, Miguel, go ahead.
Number 17. Okay. The house. The house. Sold by them. Perfect. The house has been sold by them. Very good. Joka. Dice que era sold. Vendida. Vender en pasado participio. No se nada mucho. Ok. They have made no arrests. Ok. No arrests. Have been made by them. Perfect. Sí lo van entendiendo mejor. ¿Ya lo tienen como internalizado o todavía tienen dudas? Yo creo que sí, teacher. Okay. Pues a mí de verdad este tema me parece un poquito complicado, como que no sé, como me está poniendo así como a pensar. A pestañear, sí, horrible. Ah, sí, me está poniendo, sí, pero creo que, no sé, ahí mirándolo, porque así como que me sé la estructura y que me la puedo mantener en la cabeza para siempre, no creo, porque me parece como difícil. Es que ¿sabe qué es? Esto es de práctica, hay que practicarlo mucho. Y como es voz pasiva, pues casi no la utilizamos, digamos, en la vida diaria, sino que es más bien como en escritos científicos, artículos, cosas académicas, pero es importante practicarlo. O al menos tener como por ahí, o sea, llegar a internalizar como la estructura. ¿Ok? So let's do it, Johnny. Okay. Dime, dígame, teacher. Number 19. They have sent the file. ¿Cómo quedaría esta? The feelings has been the file has been have sent. Sent the file has been sent. By them, right? Them. Al final siempre va la persona, siempre va quien hace la acción, ¿ok? Me toca estudiar ese término. Bueno, no es nuevo. Debes prestarle más atención, mira, prestarle más atención a la estructura y verás que la coges. So now, Miguel, go ahead. How much money have they spent on building the museum? This is a question. ¿Cómo quedaría una pregunta en voz pasiva? Creo que va así. A ver. A ver. Sería... How much? Ajá. How much money? How money? Bueno. Sí, porque se hace parte como de la pregunta completa. Está how much money. Ok. Have. Have date. Have day? No, bueno. Porque analicemos primero la pregunta. Ya la vi. ¿Ya? Has been spent. Os build on, bueno, lo que sigue de on. Okay, building. Building the music. The museum. By them. Museum by them. Creo que sí queda, ¿cierto? Okay, let's see. It says, how much money has been spent on building the museum by them? Yo creo
que esta parte aquí, antes del spent, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Tienes que mirarlo bien. How much money has been... Ay, creo que no. A ver, how much money... Yo no sé, pero este by them no me suena. Más bien, yo creo que aquí se eliminaría la persona. Yo así pienso que por ser una pregunta quedaría sin el by them. Sin la sería... persona, ¿cierto? How much money have they spent on building the museum? How much money has been spent on building the museum? Sí, porque el by them ahí no me suena. Igual no estoy segura, entonces vamos a mirar acá. Y dice, how much money has been spent on building the museum? Right. Era sin el by them. You see? Porque con ese by them al final, no, no me sonaba. Claro, porque sería como preguntarse y entonces como y responderse que, al mismo tiempo, ¿cierto? Con como ellos, yo. Sí. By them, sí. Very good. So the next one, Yoka. They have, okay, ¿qué número era? 21. They have warned me against going there. Against going there. Oh my God. So first, if you don't have it clear, let's see the sentence. Si no lo tienes claro, miremos la oración. Entonces, ¿quién es el sujeto? They, right? They. El verbo auxiliar have, el verbo en pasado participio what is it? Warn, que es como advertido, ok, en pasado. Y me, ¿qué vendría siendo me? Okay. Ajá, el objeto, this is the object. Against going there. Do you know what is against? No, teacher. Against es contra. A mí me suena como again, teacher. Cuando lo leo, no sé, en realidad no lo había visto, pero cuando usted lo dice, la escucho en la pronunciación, escucho again. Against, sí. Sí, pero porque no es... tiene el again de otra vez, pero con ese against. Against, como en contra, como en contra mía. Ajá, exacto. Against me, okay. Oh, my God. Entonces, ¿cómo cambiaría mí? ¿Mí cómo sería para ser sujeto? Porque ahí está como objeto, ¿cierto? ¿Y mí a quién se refiere? ¿A qué pronombre? I. Ajá, yo. So I. Okay. I have been. I have been. Yes, I have been. I have been warned. 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 Against. Against. Going there. Perfect. Have been warned against going there. By who? By me. By me or by them? Oh, yes, by them. Perfect. This one, number 22, Johnny. Me, teacher, quiero participar. Okay, go ahead. Teacher, Jonen, are you there? So go ahead, Miguel, while Jonen came back.
El perrito creo que no le deja hablar. Yes. So they have chosen Tom to do that. How it will be? Tom has been chosen. 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 Yeah. Chosen. To do. Perfect. By who? Mm-hmm. By them. Very good. So now, Joner, go ahead. 23. Mary has replaced Tom. Teacher, in this case, what happened is Mary and Tom. Hay dos sujetos. Aquí, no. Este sería el sujeto y este sería el objeto. Ok, siempre el último, aunque hayan 10 nombres. Okay. Ajá. Teacher, si el objeto va primero, entonces no sería have, replay, Mary, Tom. El objeto es Tom. Entonces sería Tom. Ajá. Has been. Ajá. Replay. Ajá, replace. Bye. By Tim. By Mary, right? Ah, by Mary. Mary. Ya vio, teacher, que ahí la voy cogiendo. Yes, you're doing it very well. So now, Yoka, go ahead. They have developed rice farming to a high degree in Japan. In Japan. But you have to analyze the whole... They have the very rise for me to the high degree in Japan. So rice farming, what is rice farming? Arroz, ¿cuál? Farming, what is farming? Farming es como criar, como, no como criar, pero como cultivar sería, ¿sí? Como porque sembrar arroz. Ajá, exacto. Okay, then is rice farming the ¿Cómo sería? They or rice farming? Rice farming, no, rice farming. Uh-huh. So here, rice farming. Has been. Developed. What is developed, teacher? Desarrollada. Okay. Rice farmer has been developed. Mm-hmm. To a high degree in Japan. Uh-huh. Perfect. So rice farming has been developed to a high degree in Japan by them or here? Yes, by them. Okay. Esto tiene también una particularidad. No siempre es necesario mencionar quién hace la acción. Por ejemplo, si dicen, no mencionan quién es la persona en específico, no es necesario colocarlo, es decir, podemos omitirlo. Podemos colocarlo u omitirlo, ¿ok? Pero si en el caso, por ejemplo, de la 23, que aquí sí dijeron Mary, ¿cierto? Dicen en específico la persona. En estos casos no se puede omitir, ¿ok? Ahí sí tendríamos que decir quién. So perfect. En algunos casos no es necesario mencionar a la persona, el sujeto. Exacto. ¿Y cómo? Por ejemplo, cuando dicen they, ¿cierto? Y no dicen quiénes son ellos en específico. Por ejemplo, cuando dicen somebody, alguien.
Ok, entonces la por ejemplo, esta que dice they have warned, ok, la otra. They have chosen to the... Ajá, esta se puede quitar. Ok, se puede solamente quedar en Tom has been chosen to do that, only sí. This. Yes. Ok. Yes, yes. So now, this one, Miguel. We have solved the problem. The problem has been... The problem has been... Perfect. The problem has been solved. In this case, it is not necessary this one. En este caso también lo mismo, aquí podemos omitirlo o podemos ponerlo, no es necesario porque no dice quiénes somos nosotros. ¿Ok? Ok, teacher. Perfect. So, Joner, go ahead, 26. They have reduced the price of these shoes. ¿Cómo, teacher? ¿No lo puedes repetir? They have reduced the price of these shoes. Esta. El objeto sería... This shoe. This shoe. Ajá. This shoe. The prisoner. The prisoner. Have. Ajá, después de have. Reduced. Have been. Have been. Ahora sí. The shoe. Ah, aquí falta the price acá. Ajá, sí, the price of this. Todo esto. A mí me estaba descuadrando de los... Ajá, ajá. The price of these shoes have been reduced. Ahora sí. Aquí ¿Vale? tampoco es necesario o podemos colocarlo by them. Pero tampoco es necesario, o sea, como no dice quién rebajó el precio en realidad, entonces podemos ponerlo o podemos evitarlo, como queramos, ya eso queda a nuestro criterio. Ok, perfect, guys. So tomorrow we continue with this 1, 2, 3, 4 and with the others, with the homework for today. So see you tomorrow, see you, I know, see you on Monday, porque mañana es festivo. Okay. Okay, teacher. See you on Monday. Bye bye. Have a nice weekend. Have a great weekend. Thank bye. You. You too, guys. Bye, Joner. Bye. Angie. Bye, Miguel. Bye, Joker. Bye, Miguel. Bye, Joner. Bye bye, guys. Bye, teacher.